Hi

¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ay, qué rico. Yo tengo unas ganas de que pase una horita más para irme a cenar. Eh. Ya, a ver, unas patatas al final son unas patatas. Ah, tampoco... Como si... Como yo pipas. Podría comer pipas ahora perfectamente. Pipas. no sabes lo que es una pipa, ¿Pate. una pipa. ¿Pate. A ver, es una semilla. Pero de giras de girasol, entre comillas, ¿no? Es pues una pipa A ver, sí, sí que sabía que había países que no utilizaban la palabra pipa, pero... Porque la única pipa que... Que hay es... otras. Claro, en España encima es... es curioso porque pipa puede, puede significar bastantes cosas porque está la pipa de fumar está la pipa de una pistola está la pipa de una pipa y cómo lo llamáis vosotros O sea, uh, me, me da curiosidad, la verdad. Los choclos sí, sí que lo he escuchado yo. ¿De dónde viene la terminología? ¿De dónde viene choclo? a mirarlo. ¿De dónde viene choclo? La palabra choclo. ¡Ah! Viene en el quechua. Vale, 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 vale. La palabra choclo surge del quechua, que es la, la palabra sería choclo y quiere decir mazorca tierna de maíz. La palabra choclo se utiliza en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. En México se dice elote. Choclo es el elote, que es el maíz. claro Todo culpa de Perú. A ver cómo, cómo se le conoce. Yo, yo sé que hay un país en Latinoamérica que las palomitas, la, por lo que sea, pa parecen más eh, estadounidenses que latinos. Y, y lo dicen en inglés: Popcorn. Vale, ¿cómo se le conocen las palomitas en Latinoamérica? Cabrita en Chile, Cotufa en Venezuela, Crispeta en Colombia. Palomilla, palomita, pipoca en Bolivia, Brasil, pop en Uruguay, millo en Panamá, popcorn en Puerto Rico. ¿Ves? Pop, Poporopó en Guatemala, pororó en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Roseta, o sea, maíz y... Tote eh... En Colombia y Cundiboyacense. Me, me, me da. ¿Cómo, cómo es? Eh... Vale. En México se utiliza palomitas de maíz, palomas, crispetas o palomitas. En Guadalajara... En Guadalajara... Ah, Guadalajara... También se utiliza chivitas. ¡Vaya jaleo! Pues... Pues, pues según esto... A ver, también te digo. México... Eh, México, sí. México pequeño no es. O sea, a menos que hayas viajado por todo México. Y hablado con todas las personas de, de cada región. Joder, pues qué bien escriben en castellano... Los gringos para utilizar palabras que, que no conocía ni yo. No, pero eso es como si me pongo a mirar yo palabras en España, eh. Cada palabra de. de, de España, ¿qué dices? ¿De ¿Dónde? En plan, ¿dónde ha salido esto? Es muy difícil conocer todo todas las palabras de, de tu país. En España, algún ejemplo? ¿De dónde saca esto? ¿El resplandor es el resplandor? El resplandor es el resplandor, ves. Y ese es el problema que tenéis muchos latinos, que saquéis la información de Miami y me lo confirmó. Porque muchos se ríen de los latinos. ¡Rollo! Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Muchísimos, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que cada vez que alguien dice: eh, rr, eh, A todo gas, por ejemplo, es como: Sí, sí, sí. Y ya ni explican el porqué. Es como: Sí, sí, sí. Que yo me, yo me hago una pregunta. O sea, lo de a todo gas. ¿Realmente es una burla? Porque al final lo, lo que hicieron es pasar el título a una expresión inglesa a una española. Porque no tenía sentido. O sea... Tú pones una expresión inglesa en un. En un cine español, y lo más probable es que sea como. ¿Eh? ¿No es Fast and Furious? O sea, rápidos y furiosos, pero. O sea, el, el nombre de la. El nombre no se sé, suele traducir. Lo único, había un subtítulo, ¿vale? En, en una película, que la expresión en inglés, pues es como ir eh, a toda velocidad. Y en España se puso a todo gas, porque en España, ir a toda velocidad es ir a todo gas. No, eso en España no suelen traducir literalmente nunca, ¿eh? De hecho, eso es lo que... So eso lo suelen hacer...